Probamos la técnica de reproducción humana asistida y el uso solidario del útero. ¿Qué significa esto? Que las parejas o una persona de las parejas que tengan problemas para procrear, para tener un niño o una niña, puedan entonces hacer inseminación artificial y al mismo tiempo buscar una mujer que ayude mientras tanto en su útero a tener a alguien.